toda clase del bullerengue. Escucho hoy en día que hay metido desesteto en el bullerengue. Entonces es seña de que el bullerengue era una cosa muy importante, ante todo muy sagrada, muy honorable, porque todas las señoras casadas, su esposo nunca las negaban a un bullerengue. No, señor. Con amanecida de 2 y 3 días. Esto valía mucho. ¿El bullerengue de Turbo es parecido a qué región o cada población tiene su estilo propio? Bueno, cada población, porque los únicos que se entendían eran Churidó, Micura y Turbo. Tenían casi estas mujeres la misma armonía, la misma voz, una cosa que era sabrosa, pero ya no. Ya Apartado tiene su estilo, ya por lo menos Puerto Escondido tiene su estilo, como usted lo ha apreciado y se da cuenta que no es una mentira. Hoy en día hay que pajarito, hoy en día el bullerengue lo mezclan con gaita, y el bullerengue no es mezclado con nada, con gaita, con instrumentos, clase de cuerda, no, señor. El bullerengue siempre ha sido baile cantado. Sí, señor. Tradicional, con palma, canto, coro, sí, voz, señor. Y verso. Eso es lo que se usa en él. Ya. Bueno, ¿usted qué opina con todo esto que está pasando? ¿Usted había venido a Barranquilla a hacer esto? Sí, señor, el año pasado me trajeron el homenaje de Petrona Martina. Canté con Petrona Martina. ¿Qué otras bullerengueras usted conoce que están vivas? Viva está doña Martina Baiseiro, jefa del bullerengue de Turbo Antioquia. Aquel bullerengue llama Bananeras de Urabá. Y el mío llama Brisas de Urabá. Bueno, ¿qué festivales se celebran por ahí en esa región de Urabá, de bullerengue? En bullerengue. La Pascua. No, o sea, en poblaciones. ¿Qué pueblos hacen? ¿Dónde hay festivales de bullerengue en la zona de Urabá? Necoclí. Puerto Escondido. Porque Arbolete nos han anunciado muchas veces, pero todavía nunca nos han traído. A Apartado si nos han llevado. A Chigorodó si nos han llevado. Nos han llevado a Mutatá. Aún allá creo no hay bullerengue, pero nos han llevado. Nos han hecho muchas invitaciones. Hasta los soldados nos han caminado. Es que el bullerengue es una tradición. Como eso es antiguo y bonito, tan como en pos de rescatar lo perdido. Porque se está perdiendo la tradición y es muy triste. Muy triste. Muchas cosas que usted no soñaba, perdón, ni su padre nacer, hoy en día lo están otra vez. Bien. Cantemos unos versitos, maestra, así como de, por ejemplo, de Chalupa. Jairo, por lo que se lo digan, una chalupita y buena. Apartado se llamaba antes de Porro. ¿Así le decían? Sí, señor. Antes le decían el asentado Porro. O sea, al bullerengue sentado le decían era Porro. Porro, sí, señor. Se llama así. Así ya. Antiguas cantadoras. Hablaron de Porro. De Porro. Por lo menos. ¿Usted no cree que los gaiteros, por ejemplo, los gaiteros de San Jacinto, ellos no tocan bullerengue sino porro? Pero esto que ellos tocan, hoy en día le dicen porro. Pero cuando yo levanté decían, viene una banda. Eso así se llamaba. Una banda. Música de viento. Viene la pelayera, la sabunera y así, pero los nombres eran, viene una banda. Oye. Vienen a tocar una noche de porro con vela. Eso era porro con vela toda la noche, que eso tiene una caída muy bonito como el porro. Pero con todo eso se distingue el porro de estas músicas con el porro de bullerengue. Cada uno tiene su estilo. ¿Por allá usted escucha que interpretan cumbia en esa región? Sí, señor.
diferente un poco al bullerengue, ¿no? Diferente al bullerengue, estos cumbiamberos de que usted me está hablando de cumbia, las faldas de ellos hacen mariposa y la del bullerengue no puede hacer mariposa. ¿Sí? Pues entonces vamos a hacer un bullerengue sentado o porro, así le llaman. Dale un versito y un corito. Bueno. Caramba, tú en guayaba. Ah, bueno. Ole, fuego, caramba, caramba. Caramba, tú en guayaba. Ole, ole, fuego, caramba, caramba, tú en guayaba. El día que yo me muera, caramba, tú en guayaba. Y si cantando yo me muero, caramba, tú en guayaba. No me lleven a enterrar, caramba, tú en guayaba. Me llevan donde mis hijas, caramba, tú en guayaba. Que me van a embalsamar, caramba, tú en guayaba. Olele, fuego, caramba, caramba, tú en guayaba. No hay quien levante un caído, caramba, tú en guayaba. No hay quien levante un caído, caramba, tú en guayaba. No hay quien la mano le dé, caramba, tú en guayaba. Y como lo ven por el suelo, caramba, tú en guayaba. Todo le dan con los pies, caramba, tú en guayaba. Y yo sí levanto un caído, caramba, tú en guayaba. Yo sí mi mano le doy, caramba, tú en guayaba. Aun cuando lo vea por el suelo, caramba, tú en guayaba. Yo con mi pie no le doy, caramba, tú en guayaba. Ay, yo no quiero hombre casado, caramba, tú en guayaba. Porque lleve levadura, caramba, tú en guayaba. Yo quiero mi solterito, caramba, tú en guayaba. Que huele a piña madura, ay, caramba, tú en guayaba. Este es un bullerengue sentado o porro. Sentado, porro. Así le dicen, sí, porro. Señor. O sea que podemos concluir que lo que llaman ahora porro, ya eso viene del bullerengue. Sí, señor. O sea que el bullerengue es como lo más antiguo que hay de todos los bailes cantados. Es lo más antiguo. Es lo más antiguo. Tú vas a llamar de 500 años el bullerengue. Sí. 500 años. Más. Más. ¿El bullerengue? Sí. Ajá. Bueno, y la chalupa, maestra. ¿Cómo la chalupa ustedes? ¿Cómo le, aquí le llaman que jalao, que puya, que son corrido, que todas esas cosas? Chalupa. Chalupa, siempre, chalupa. Ya siempre ustedes escuchaban. Toda la chalupa. Vida desde mi nacimiento lo no. Quieren llamar a alegre, de más jocoso. Chalupa. De la alegría. Para tener más libertad para. ¿Y esa palabra dónde viene? Si esa chalupa uno ve que es como una embarcación. Una embarcación, así es la vida, pero. Ay, que cómo le diera. Mire cómo eran los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, de que sacaron esos dialectos de saber que cada cosa se llamaba tal cosa. Ya, ya. Llama. Bueno, cantemos una chalupita aquí, sí, muy cortica. Cortitica. Sí. Hace rato te estoy llamando, mamá, yo le contesté. ¿Y entonces qué andas buscando? La escoba para barrer. ¿Entonces qué andas buscando? La escoba para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba. La escoba para barrer. Ay, si mi escoba es de varita. La escoba para barrer. Ay, yo barro de mañanita. La escoba para barrer. Y si mi escoba es de barbaco, uva. La escoba para barrer. Y yo le barro todo mi patio. La escoba para barrer. Oye, mi oye, por Dios, upa. La escoba para barrer. Ay, el palo se me partió. La escoba para barrer. Ay, ya no puedo barrer más. La escoba para barrer. Ay, ya no puedo barrer más. La escoba para barrer. Yo no me puedo agachar. La escoba para barrer. ¿Usted sabe que lo de Toño Fernández grabó este tema con los gaiteros de San Jacinto? No. ¿No sabía? No. Bueno, o sea, ¿usted había escuchado esto ya antiguamente? Desde que era niña. Más viejo que hay. Desde que yo era una niñita. Mira, si lo cantaba. O sea, que si esto es viejo. Esto es. Lo cantaban los bisabuelos de ella. Mi bisabuelos. Ya tiene 76 años. 76, imagínate, sume. Escoba para barrer. ¿Cuánto puede tener? Chalupa. Chalupa.
Sin embargo, ellos pusieron y que maestranza. No. No tiene nada que ver, ¿verdad? Ya. Bueno, queda uno pendiente, que es el fandango. ¿Cómo es el fandango? ¿Ustedes a qué le llaman fandango allá? Le llamamos fandango este que le acabo de explicar, que es el que lleva el brinco y el coqueteo y todo eso. Por lo menos un fandanguito que dice. Cada uno en su lugar. Cada uno. Olé, olé, señores, dolor de cabeza tengo. Cada uno en cada cual. Dolor de cabeza tengo, principio de enfermedad. Cada uno en cada cual. Cuando tomo se me quita y cuando no tomo me da. Cada uno en cada cual. Mañana que yo me vaya. Cada uno. Mañana que yo me vaya no queda nada que contar. Cada uno. Se fue el grupo de la brisa para la región de Urabá. ¡Oye, lo carajo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! En el hotel. Oiga, maestra. Sí, sí. ¿Cómo le llaman ustedes guapirreo cuando usted dice, oye, lo upa? Este es guapirreo cuando uno dice, por ejemplo, oye, lo upa, pa, 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 ale, ahí es, carajo. Este es guapirreo. Y cuando el bullerengue uno versea, ellos guapirrean para levantar pie. De mito. Cada pueblo tiene su guapirreo. Por lo menos acá tiene Termina, tiene el guapirreo que cuando está cantando hace. No, nosotros. Dios, cuando mira. Usted hace un verso, ¿usted se inspira en el momento o ya eso ya lo tiene ya en la mente? No, por lo menos yo cuando me acuesto de 7 a 8. Pero que cuando despierto me levanto, me siento en mi silla y empiezo a cantar, pastito que no me mortifique mis días. Empiezo a cantar. Le digo pero que hay unos cantos. ¿Le dijo quién? Que le cuento que hay veces uno de ¿Que edad le dijo quién? Quiere perder hasta la cabeza. De lo bonito. De lo ay, bien. Que vaya. Usted hace un verso relacionado con qué, o sea, los temas suyos, las temáticas, tienen que ver con qué, con la naturaleza, con el paisaje, con la fauna, con todo eso. Con todo, porque de acuerdo al bullerengue que yo coloque, por lo menos a sí mismo le voy colocando, porque los versos, por este bullerengue que yo tengo, el pichín de, es un bullerengue que lo saqué ha motivado a las costumbres antiguas de la leña, de que cuando yo lo levanté eso no se escuchaba ni el estocandela, sino era todo era fogón de leña. Uno lo hacían de el horno de un para una cosa que se le dice comején, se le hacía hueco y por ahí se le metía la leña. Otros hacían en forma de las estufas que hay hoy en día, pero a todo tiro de leña. En esto levanté, yo no conocía estufa, yo no conocía esas cosas. Entonces, motivado a eso, saqué el pichindé. ¿Qué es el pichindé? Yo lo canté anoche. ¿Pero qué es eso? ¿Eso qué es? Es un palo de leña, del monte, de las montañas, las orillas de los ríos. La buena del diablo. Él no estaba cuando no... No, yo estaba allá, en el Parque del Caribe. Bueno, o sea que nunca vamos a ver un bullerengue que la temática tenga que ver con el romanticismo, o sea, no, bullerengue tiene que ver todo con el medio que los rodea, o sea, con su entorno, con todo eso. Y de cuando por lo menos cementaba la guerra, eso hace más de 500 años, en Haití, por allá también tengo un bullerengue de eso. Sí, señor. Usted se inspira de cualquier tema, o sea... Sí, señor, por lo menos. Si yo estoy cocinando y en una de esas se me botó la olla o la sopa, alguna cosa, y yo digo, ay, voy a sacarme este bullerengue de esta sopa. ¿Usted lo escribe? ¿Usted lo graba?
yo lo escribo o lo dejo mental y lo voy verseando yo sola y lo voy verseando. Llega Jairo, mi, ¿cómo le dijera? Mi coordinador, ni todo, y le digo: Jairo, vea, me he hecho este bullerengue, y enseguida el coge ta, 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 pero jamás necesito mirarlo para seguirlo cantando. ¿Cómo lo montan? O sea, ¿cómo ensayan? ¿Cómo hacen el montaje? El montaje, así que yo llevo mis ellos van los tamboleros y ensayamos, sí señor. Entonces le ponen niños, se lo ponen caluta ahí, miramos cómo queda mejor. Porro, queda mejor si en fandango, si en porro, en lo que veamos, mejor, que sí queda bien. Entonces la conclusión de esto es que lo que llaman porro los gaiteros y las bandas de viento, eso viene del bullerengue. Esto viene, el porro viene del bullerengue. Con la diferencia que el porro del bullerengue no tiene la caída del porro del